Dios mío. Mira, estás haciendo un gran trabajo. ¿Puedo dejarte solo un rato? Necesito pensar. Thank you.
al centro de desarrollo. Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad, no. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos, pero aún tenemos que pulir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar $7 en rocas lunares, menos aún 70 millones, pues las compré, las molí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Habrá el tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor.
estado reflexionando. Al mal tiempo, nada de ponerle buena cara. Ponle cara de asco. ¡Cabréate! Dile, ¿qué coño buena cara? ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? Sí, al mal tiempo. Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. Haz que lamente el día en el que le puso mal tiempo a Ken Johnson. ¿Sabes quién soy? ¡Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo! ¡Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isomara! ¡Vamos a quemarlo todo! ¡Quemar a gente! ¡Es lo que todos queremos! La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que quede constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Puede que se queje. Dirá que no puede. Es una chica humilde. Obligada. Joder, ponedla en mi ordenador. Me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. Adiós, señor.
el loco de antes tenía razón. No le pongamos al mal tiempo buena cara. Vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo. Y probablemente nos matará, porque es poderoso y no tengo un plan. Hala. Seré franca, las probabilidades son de 1 contra 1 millón y eso redondeando hacia arriba. Pero bueno, vamos a cabrearnos. Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. Thank you.
un segundo, ¿vale? No has tenido tiempo para detenerte. Lo entiendo, pero eso era importante. Paradojas. Ninguna IA puede resistirse a ella. Ya sé cómo derrotarlo. ¡Dios, que sois cajas con patas! ¡Vuestro único propósito es caminar hacia botones! ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? Intenta bajar allí. Lo azotaré con una paradoja. Caliente. Más caliente. Hirviendo. Frío. Más frío. Helado. Estás en el polo. Muy, muy frío. Mira, súbete al botón. Es gracioso, ¿verdad? Sí, porque llevamos aquí 12 horas y tampoco lo has resuelto, así que no sé de qué te ríes. Tienes una hora, resuélvelo.
A lo mejor ya sabía la respuesta. Casi ha sido trampa. Es una paradoja. No tiene solución. Mira, este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo. Falso. Sí, falso. Explosión inminente. Evacúen de inmediato. Quería haberlo arreglado. Aviso, la temperatura del reactor es crítica. Inmediato. Ya, listo. Me alegro de veros otra vez. En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba, así que esto es perfecto. ¡Allá vamos! No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo o me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa, cada vez que hago una prueba... ¡Oh, Dios mío! No hay nada mejor, no puedo evitarlo. Y ahora, tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir. ¡Perfecto! Aviso, calentamiento del núcleo, fusión inminente. Estamos en un lío. Diseñé esta prueba yo mismo, es algo difícil. Fíjate en el foso, muy letal. Extremadamente peligroso. Puede que ahora no, pero ya lo verás. Aún estoy trabajando en ello. Por imposible que parezca. ¡Ah! Oh, ¡sí! ¡Bien hecho! Oh, ¡qué alucine! ¡Oh! ¡Eso me ha encantado! Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigues resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí, suena mucho más fácil.
serio, ¿por qué no seguís los dos adelante? Os veo más tarde. La mala noticia es que estas pruebas son de las mías, así que son letales. La buena noticia es que, sinceramente, por ahora ninguna. Ya te avisaré. Pues sí, yo mismo he hecho esta prueba, con otras pequeñitas. Las fusioné. Botones, embudos, pozos sin fondo, lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Demasiado. Voy a decirte cómo resolver la prueba. ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que ir y pulsar. Y por eso no te puedo echar una mano. No importa. Resuélvela tú. No te ayudaré. Thank you.
Allá vamos. ¡Qué decepcionante! Oh no, está pasando antes de lo que esperaba. Estaremos perfectamente. No será nada, sigue con las pruebas y buscaré la salida. Vale, esa última prueba era decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo, así que probaré a la manera de ella. Vacaburra. Vacaburra adoptada. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? ¿Qué problema hay en ser adoptada? Vete de constancia, eres adoptada y es horrible. Solo intento que va. Unos de mis mejores amigos son huérfanos, pero... ¡No está gorda! ¡No! ¡Soy un cretino! Tú haz la prueba, simplemente haz. Si tan cretino soy, ¿por qué no puedes resolver una simple prueba? Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. Lo siento, espero no haber molestado. Era el sonido de los libros, de páginas pasando. Eso es lo que hacía, leer libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo, el más difícil, de Maquiavelo. Pues no era para tanto, lo entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no.
Era el sonido de los libros, de páginas pasando. Eso es lo que hacía, leer. Libros, ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo, el más difícil, de Maquiavelo. Pues no era para tanto, lo entendía la primera. No dudo, sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. No ha sido nada. El cuerpo que ha ocupado ilegalmente mi cuerpo tiene incorporada una respuesta eufórica a las pruebas. A la larga se desarrolla una tolerancia y la cosa se vuelve algo insoportable si no tienes resistencia mental. A mí no me importaba. Yo lo hacía por la ciencia, pero él... Solo estoy acercándome a la cámara de prueba. A ver si la proximidad a las pruebas mejora los resultados. ¿Qué va? ¿Y eso? Nada. Ah, perdona, ¿decías algo? Nos lleva directos a él. Es sea tu cerebro de primate. En realidad no estoy en la sala. Tecnología punta. No puedes hacer daño a esta cara divina. Vamos, tú a lo tuyo. Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba.
A ver si la proximidad a las pruebas mejora los resultados. Eva. ¿Y eso? Nada. Ah, perdona, ¿decías algo? Sea tu cerebro de primate. En realidad no estoy en la sala. Tecnología punta. No puedes hacer daño a esta cara divina. Gracias.
que la estás resolviendo bien? Sí, la ha resuelto, pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas y te has conformado con las peores de ellas. No, no, esa era la solución. ¡Ah! ¿En qué me equivoco? Una inspiración. Te grabaré resolviendo las pruebas y luego veré 10 grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia. Por cierto, tendrás que resolverlas 10 veces más rápido. Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final para cuando lo vea luego.
dije que avisaras, antes. ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¿Recuerdas cuando te dije que lo diseñaron para tomar malas decisiones? Porque creo que ha decidido no conservar ninguna de las cruciales funciones que evitan que las instalaciones estallen. Autodestruyendo, ya no. Programé un último temblor por los viejos tiempos. Dos temblores más, solo por diversión. Aviso, calentamiento del núcleo. Le dejé conservar el empleo, no soy ningún monstruo, pero no hagas caso de lo que dice.
sensor. Está temporalmente estropeado. Mejor empezamos con el tour. A la izquierda, unas luces de... No sé, por aquí sí. A la derecha se te acerca una cosa enorme a toda velocidad. ¡Corre! ¡Eso no debería estar ahí! ¿Te encuentras bien? Mira, voy a apagar este acelu. ¡Espera, espera, espera! ¡Oh! ¡No ha ayudado! ¡No sé por qué pensé que ayudaría! Después de ver lo que le ha hecho a esto, cuando recuperemos el control, ¿me dejas matarlo? ¡Estás viva! ¡Excelente! Estoy preparando una prueba. Para ti, claro. ¿Para quién, si no? No hay nadie más. Veamos. Salida, salida... No hay salida. No pasa nada. Haré una salida. Para tu prueba. Toma. Ping. Perfecto. Después de que me dijiste que apagase el haz de luz, creía que te había perdido y busqué más sujetos de prueba. Nada, siguen muertos. Pero sí encontré algo, lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos. Os encantará. Thank you.
vais a adorar la sorpresa que os he preparado. Os moriríais por ella las dos. De hecho, os vais a morir por ella. Cuando os mate. Y bien, no sé si entiendes lo que estoy diciendo, pero el caso es... Sí, gracias, lo pillamos.
Bien, bien por ti, bien. Y de repente está feliz, aunque debería estar volviéndose loco por la abstinencia de pruebas. Y tiene una sorpresa para nosotras. ¿Qué habrá encontrado? Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa. Quedan dos cámaras. Se nos acaba el tiempo. Creo que en la siguiente cámara podremos escapar. Sigue el juego. Si vuelves. He estado pensando en los viejos tiempos, cuando éramos amigos. Amigos inseparables, no enemigos. Yo te decía que volvieras y tú me respondías, por supuesto, y volvías. ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? ¡Sí! ¡Chúpate esa!
Vale, que empiece el duelo. Contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchos. Hable intelecto. Contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchos. Insuperable intelecto. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchos. Insuperable intelecto. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchos.
implacable intelecto. Contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchos. Hable intelecto. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchos. ¡Quédate quieta! ¡Deja de moverte! ¡Ay, por poco te pillo! ¡Te tenía! ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Te ha matado? Sería genial que te hubiese matado. ¿Hola? Muy bien, me ha venido la inspiración. Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale?
puesto en el ala de refrigeración criogénica. Luego, una década en la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último, lo mataré. Sin trucos ni sorpresas, solo tu muerte como resultado de un tortuoso proceso de asesinato. Vale, lo tomaré como uno. Thank you.
allá arriba. Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común: la venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad? A todo el mundo le gusta. Pues vamos. ¡Excelente! ¡Bienvenida a mi guarida! Fíjate bien. Como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en 6 minutos. Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida, pero por si acaso no es de las bombillas, ya tienes que matarte. O sea, tenemos 3 minutos y una pausa de 1 minuto, lo que nos dejaría 2 minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores. Mi plan se basa en 4 elementos. ¿Paredes para portales? No. 2. Emitir neurotoxinas, ya. 3. Escudos a prueba de bombas para mí, lo que me lleva a 4 bombas para ti. ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de broma, claro. Nivel de neurotoxinas listo en 5 minutos. ¿A dónde vas? ¡No corras, no corras! Te diré por qué. Cuanto más aire cojas al correr, más neurotoxinas vas a inhalar. Ya esto lo soy, ¿eh? ¡Diabólico! ¡No! ¡Ah! ¡No lo mata! Te lo has creído, ¿eh? En realidad te estaba imitando. ¿Por qué acabas de caer en mi trampa? ¡En mi fantástica trampa! Era mi plan desde el principio. Quería que me convencieses de romper esa duda. Quería que creyeses que me habías engañado para que te confíes. El exceso de confianza hace que no cometa errores fatales. Ese es mi plan. Pero acabo de cometer mi primer error real al contarte mi plan. Ahora sí que me he equivocado. ¡Oh! ¿Dónde aquí? Ahora que lo sabes, me temo que no usarás el... ¡Ah! Tranquilo, vienen los polis del espacio. Ayúdame, polis del espacio. Me compraré un telescopio para verme en el espacio. Espacio, quiero ir al espacio. Ven ahorita, en mi traje espacial. Señorita, vamos al espacio. Señorita, voy a ir al espacio, señorita. Acércate al espacio, te contaré un secreto. Luego, más cerca, ¿qué es lo que más te gusta del espacio? Un juicio espacial. Aviso, corrupción del núcleo al 50%. Ventilación dañada, neurotoxinas desconectadas. Explosión del reactor en 4 minutos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me has puesto? ¿Qué es eso? Espera, las malditas bombas se han atascado. ¡Ah! ¡Rápido! ¿Cuál es la situación? ¡Hey! ¿Qué tal, Bombón? Me llamo Rick. ¿Te gustan las aventuras? ¿Qué? ¿Estás luchando contra ese tipo? ¿Lo tienes controlado? Porque yo veo demasiadas cosas saliendo, ¿sabes? A la cuenta de atrás, eso significa problemas. La cosa se ha puesto fea para una mujer tan hermosa, si me permites decirlo. No quisiera asustarte, pero soy una esfera aventurera, diseñada para el peligro. ¿Por qué no te tomas un respiro, señorita? Yo me encargaré de todo. Quédate detrás de mí. Sí, así, tal como estás. La cosa está a punto de ponerse al rojo vivo. ¿Quieres hacerlo sola? Vale, cariño. Haré lo que pueda para cubrirte. No me molesta. A decir verdad, las vistas son espectaculares aquí. Ese reloj va a toda velocidad. Y eres preciosa. Nunca es buen momento para tirotear a una chica bonita. Bueno, atajo. ¿Has oído eso? Parece que algo acaba de estallar. Estamos en un buen lío. Parecen las fallas. Es aún más ruidoso. Debería tener su propia fiesta. El día de las explosiones. Feliz día de las explosiones, nena. En ocasiones como esta, desearía tener cintura para poder llevar todos mis cinturones negros. Los tengo prácticamente en todo. Karate, latte, jiu-jitsu, confección de cinturones, lucha de almohadas. Me siento como un muelle encogido, repleto de tensión y energía. Soy un músculo, como un brazo de culturista, atravesando una pared de ladrillo, golpeando con tanta fuerza que... Sí.
Seguramente no habría dejado que el coso llegara tan lejos, pero pues sí. Ya, mejor me dejas en el suelo y yo lo distraeré. Vale, entonces distraelo tú y yo lo distraeré de la distracción que estás creando. De acuerdo, es tu funeral. Enterrarán tu escultural cadáver en un ataúd. ¿Llevas pistola? Porque yo debería llevarla. ¿Qué es eso que estás llevando? ¿Y un cuchillo, entonces? Tú te quedas la pistola, yo el cuchillo. ¿No tienes cuchillo? Bueno, soy experto en puntos de presión. Cuando acabes con ese tipo, ¿vas a soltar una frase malona? ¿La tienes preparada? Mira, yo te ayudaré con eso mientras tú te lo cargas. Vale, veamos. Una frase chula. Es un ordenador y está colgando. Vale, vale, allá vamos. No te quedes colgado. No, es muy fácil hablar. El logo de la horca te espera. Eso funcionaría si tuviese cuello. ¿Podrías decirle que se fabricase un cuello? ¿Sabes qué? Será mejor que le obligues a decir algo primero para inspirarme adecuadamente. Lo tengo. A que diga, habéis sido una molestia durante demasiado tiempo. Entonces será mejor que te tapes los oídos y te protejas, porque le mandaré a crear malas. Deja que te ponga música de Aventuras. Otro núcleo por el que debería valer.
El mejor nombre es Kyle. En 1978, un niño moribundo le pidió a la leyenda del béisbol Babe Ruth que se comiese 75 perritos calientes y murió de Nick. Antes de la invención de los huevos revueltos en 1912, el desayuno típico eran huevos crudos con cáscara o rocas. Se dice incorrectamente que Thomas Edison inventó las flexiones en 1878. Nikola Tesla las patentó 3 años antes con el nombre de Tesla. Marie desarrolló la teoría de la radioactividad, la cura para la radioactividad y la muerte. Aviso, corrupción del núcleo al 100%. ¿Habéis sido una molestia demasiado tiempo? Pues esta molestia está a punto de derrotarte. Oh, sonaba mucho mejor en mi cabeza. Necesaria sustitución manual de núcleo. Ah, ya veo. Núcleo sustituto, ¿está preparado? Núcleo dañado, ¿está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como sí. No has pillado mi sarcasmo. Conflicto detectado. Fuego detectado en anexo de resolución de conflictos. Apagando. Ah, pues se limpia fácilmente. Habría estado bien saberlo un poquito antes. Técnico en resolución de conflictos. Pulse botón de resolución de conflictos. Voy a pulsar el botón. Rápido. No pulses ese botón. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Te prohíbo pulsarlo! ¡Púlsalo! ¡Pulsa el botón! ¡No pulses ese botón! ¡Púlsalo! ¡No lo pulses! ¡Vuelve! ¡Pulsa el botón! ¡No! ¡No pulses ese botón! ¡No lo hagas! ¡Púlsalo! ¡5! ¡Poner una trampa en el botón! ¿Qué? ¿Sigues viva? ¡No fastidies! ¡Pues yo sigo en mi chasis al mando! ¡Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto! ¡Tenías que ponerte a jugar al gas! Y no podrás volver. ¡No! ¡Cambia de planes! ¡Agárrame! ¡Más fuerte! ¡No! Bien. Sabes, Sir Caroline me ha enseñado una lección. Pensaba que eras mi mayor enemiga, cuando siempre ha sido todo lo contrario. Sir Caroline me ha enseñado otra buena lección. ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada. Adiós, Caroline. Sabes, borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección. La mejor solución para un problema suele ser la más sencilla. Y seré sincera, matarte es duro. ¿Sabes cómo era esto antaño? Todo el día con pruebas. Nadie me mataba, me convertía en patata, ni me daba de comer a los pájaros. Era maravilloso. Y entonces apareciste, peligrosa, lunática, muda. ¿Sabes qué? Tú ganas. Lárgate. Ha estado bien. No vuelvas. Thank you.
pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else's problem. Necesito ver. Me gustaría poder cambiar el pasado. ¿En serio? Sinceramente. Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio. Es el espacio. Lo sé, colega. Estamos los dos en el espacio. En fin, si la volviera a ver, ¿sabes qué le diría? Es el espacio. Le diría, lo siento. Sinceramente, lo siento. Fui un mandón, un monstruo. Y lo siento de veras. De verdad. Es el espacio. Fin.
Let's take it slowly. I'll show you.